Docente de la carrera de Sociología y de Trabajo Social de esta facultad, y el texto elegido es sobre la cuestión judía, ¿sí? Un texto realmente que, excepto para los marxólogos, yo no lo soy, ha pasado siempre inadvertido en las lecturas, ¿no? Muy, muy, muy difícil, se conoce el título de este texto, pero muy poco más. Y considero realmente que es un texto importantísimo. Hay una, en los estudios sobre Marx, sobre todo la teoría de Marx, la teoría, su filosofía de la historia, siempre, por lo menos en los análisis más de manual, se diferencia, ¿no?, entre la famosa estructura y superestructura, es decir, entre el análisis de las relaciones económicas y sociales o las relaciones sociales productos del modo de producción capitalista o de los modos de producción a lo largo de la historia y las relaciones políticas, ¿sí? Y las relaciones políticas que se sostienen sobre esos modos de producción, como si fueran dos momentos separados, ¿eh? Incluso en las versiones más simplistas, ¿no?, de esta forma de encarar el análisis y la filosofía de la historia de Marx, se habla ese concepto de superestructura. Estructura como, bueno, lo superestructural, lo que simplemente es el soporte político, ideológico, militar de las relaciones sociales de producción. Y no es así en la bibliografía de Marx. No es así, no se da así en la literatura de Marx. Marx ha trabajado profundamente las relaciones políticas y sobre todo lo que tiende a ser presentado como el sujeto de la superestructura, el Estado, como algo supeditario. Es cierto que hay momentos en la producción de Marx que presenta al Estado como algo, pero como dijo la compañera antes, puede obedecer, y uno de esos textos está en el Manifiesto Comunista, una de esas frases, puede obedecer a ese instinto peleón que Marx también tenía en su escritura, ¿no? Mañana, precisamente, la continuación de esta jornada, pequeñas notas que presento, tiene que ver con, las titulo así, ¿existe una teoría del Estado en Marx? ¿Eh? Por lo tanto, no quiero adelantar mucho ahora, para no repetir para mañana. Pero quiero decir, sí, hay una permanente preocupación por la cuestión política y la cuestión Estado en Marx, más allá de alguna de esas instintos peleones, y una de ellas principalmente está en la cuestión judía, sobre la cuestión judía. Fíjense en ustedes que sobre la cuestión judía es un texto que Marx escribe a los 25 años. Es decir, correspondería a lo que los análisis, los biógrafos cientistas de Marx, analíticos de Marx, llaman la etapa del joven Marx, ¿no? La etapa del joven Marx, la etapa del Marx filósofo, si se quiere. Y efectivamente, en ese momento está, yo creo, dos de los textos más importantes en términos de filosofía política de Marx. Este es uno, pero sobre todo el principal, y creo que es una obra magnífica, a pesar de ser del joven Marx, a pesar de ser un texto muy filosófico de Marx, que es La crítica a la filosofía del derecho de Hegel, o traducida también como La crítica a la filosofía del Estado en Hegel. Ahí hay un análisis absolutamente sofisticado y absolutamente sutil sobre el tema político y el tema Estado en Marx, precisamente criticando a Hegel. Y hay que criticarlo a Hegel, ¿no? Y a los 27 años había que criticarlo a Hegel, ¿no? Había que tener con qué, digamos, ¿no? Una obra absolutamente filosófica de una sentido, una filosofía social y política sustantiva. Sobre la cuestión judía está el mismo síntesis que Marx va a presentar en la crítica a la cuestión de,
a la filosofía del derecho en Hegel, pero, si se quiere, mucho más simple de alguna manera. Simple en su vocabulario filosófico, simple en su profundidad filosófica, pero la idea es la misma. Y lo que llama la atención es que creo, y así lo presentaré mañana, producto de algunos otros trabajos, es que son los momentos en que Marx más se detuvo en la cuestión política y en la cuestión del Estado dentro de la sociedad capitalista, por supuesto. Sobre la cuestión judía. Sobre la cuestión judía empieza con una frase absolutamente contundente para empezar la cuestión, ¿no? Citada en 1843. Porque es sobre la cuestión judía, es decir, tiene que ver con los judíos y tiene que ver, por lo tanto, con la religión. Dice así el comienzo de este texto, Marx. Los judíos alemanes reclaman la emancipación. ¿Qué emancipación reclaman? Dice Marx. La emancipación civil y política. Y ahí Marx, como acostumbraba en esa época, empieza a desarrollar este tema discutiendo con Bruno Bauer. ¿Sí? En ese momento su gran contraespejo, ¿no? Pero a partir de esta cuestión, que para Marx es el disparador, esto que los judíos reclaman su emancipación civil y política del Estado alemán, y dice Marx, por lo tanto, del Estado cristiano alemán, a partir de ahí realmente, si uno lee este texto con un poquito más de profundidad, la cuestión religiosa, judío-cristiano, no es más que, no digo una excusa, pero no es más que el argumento para sostener una discusión más profunda. Y esa discusión más profunda tiene que ver con lo que Marx considera realmente una palabra que cita mucho en este texto y que es fundamental en la teología política de Marx, ¿no? La emancipación, el concepto de emancipación. Y por eso, no casualmente, Marx empieza esta obra diciendo ¿qué emancipación reclaman los judíos? Ah, sí, la emancipación civil y política. Por lo tanto, todo el texto este de Marx, o por lo menos donde Marx, a partir de esta cuestión y en este texto, quiere profundizar sobre el sistema, sobre lo político, sobre lo estatal, va a referirlo a partir de qué es la emancipación política. En definitiva, esto que los judíos reclaman, y acá marcha, prácticamente no le va a importar más ni los judíos ni los cristianos, o excepto como una religión, uno de los aspectos de una sociedad, lo que le va a importar es tratar de qué es esto de emancipación política y qué lo diferencia de lo que a Marx le interesa, y lo va a decir varias veces, la emancipación humana, no la emancipación política. Para Marx, la emancipación política la va a trabajar acá, pero también la va a contrastar empíricamente con la Constitución francesa de 1793, donde Marx dice, fíjense, la Constitución política del momento más revolucionario y emancipador políticamente de la historia humana, post-revolución francesa, fíjense en lo que propone. Propone una sociedad de hombres libres y con una constitución que le va a garantizar que su libertad, su vida, su derecho, libertad y la propiedad privada. Y el uso y usufructo y goce de su propiedad privada. Dice Marx, acá el momento más revolucionario y emancipador hasta este momento real de la historia humana se salda en una constitución que dice que va a proteger como derechos inalienables el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Y eso, dice Marx, eso es emancipación política. Y el centro de esa emancipación política, el garante de esa emancipación política, es el Estado. Porque mediante esa garantía de preservación de derechos, el Estado se pone en una instancia superior a la sociedad. El Estado aparece, dice Marx, no lo dice acá, lo va a decir en la crítica a la filosofía del Estado, el Estado aparece, como dice Hegel, como el interés general. Y el Estado no es el interés general, dice Marx. El Estado es un interés particular porque frente al Estado hay intereses particulares.
Y los intereses particulares no se reflejan en un interés general, se reflejan en otro interés particular. Hay muchos intereses particulares en la sociedad civil, o en eso dice Marx en el otro texto que Hegel llama la sociedad civil. Sí, absolutamente. Están los intereses de las corporaciones, están los intereses económicos, están los intereses nacionales, están los intereses religiosos. Todos son intereses particulares que quieren preservarse en términos de derechos. ¿Y frente a qué solicitan la garantía de esa preservación? Frente al Estado. Al Estado que aparece como una instancia de superior, es decir, una instancia representativa del interés general, pero que sí interlocuta con intereses particulares, no es más que otro interés particular. Hay algunas, ya que esto era una lectura, hay algunas frases en este sentido muy contundentes de Marx. Dice, por ejemplo, el Estado es el intermediario, perdón, de esto se sigue que el hombre, por intermedio del Estado, se libra políticamente de una barrera, elevándose sobre la contradicción consigo mismo, de un modo abstracto y limitado, de un modo parcial sobre esa barrera. El Estado es el mediador, fíjense, el Estado es el mediador entre el hombre y la libertad del hombre. El Estado es el Estado que aparece como el garante de la libertad del hombre, no es sino un mediador entre el hombre y esa libertad que todavía no está conseguida, que Marx lo llama la emancipación humana. En otra frase contundente dice, el Estado político se comporta con la sociedad civil tan espiritualmente como el cielo con la tierra. Una ironía absolutamente fina de Marx, ¿no? Así como hay en la utopía religiosa o en la ucronía religiosa una diferencia entre el cielo y la tierra, como si el cielo fuera algo realmente existente, lo espiritual de la tierra, dice Marx, el Estado se comporta con la sociedad civil, con los intereses particulares, de manera espiritual, como algo superior a esos intereses particulares. ¿Qué quiere decir Marx con todas en este texto? Quiere decir que esa forma superior que ha construido la sociedad histórica, la sociedad capitalista en este caso, y que ha tenido la habilidad, y Marx lo contrasta en este texto con el periodo feudal, ha tenido la habilidad de separarse de la sociedad civil, como interés general de la sociedad civil, de los intereses particulares de la sociedad civil, y por supuesto, los primeros son los intereses de las clases sociales, no es sino otro particular más que, prefigurando lo que Marx va a decir mucho posteriormente muchos tramos, no es sino la representación de los intereses dominantes o lo de los intereses de la clase dominante. Es decir, la emancipación política, dice Marx, concluye en este texto, es un paso respecto, por ejemplo, a la sociedad feudal, donde era un todo. La emancipación política garantizada por el Estado es un paso, pero no es la emancipación humana. Porque la emancipación política, dice Marx, transforma al hombre en, primero, burgués, derecho y preservación de la propiedad privada, y, segundo, ciudadano, protección de las libertades civiles. Pero no transforma al hombre, dice Marx, en lo que realmente es, un hombre en sí mismo, una naturaleza, una naturaleza. Cuando el hombre deje de ser una parte, clase, religión, ciudadano o burgués, realmente se va a dar el paso a la emancipación humana. Para eso falta un tiempo, dice Marx, y entre las otras cosas, religión, que hay que abolir, dice Marx, el Estado mismo. La frase que sobre este texto, de las dos que elegí, dice, bueno, leo las dos y pongo una. El problema de la relación entre la emancipación política y la religión se convierte para nosotros en el problema de la relación entre la emancipación política y la emancipación humana. Este me parece el principal, pero hay otro también. El límite de la emancipación política aparece inmediatamente en este hecho. Dos puntos. El Estado puede librarse de una barrera sin que el hombre sea realmente liberado. En estos momentos, librarse de una barrera quiere decir liberarse de la religión, no ser un Estado religioso. Puede hacer eso, pero no eso libera al hombre. Y sigue la frase, el Estado puede ser un Estado libre sin que el hombre sea un hombre libre. Gracias.
Thank you.